Bueno, y ya empezaron a activarse las ventas de los adornos alusivos a la temporada navideña, como es el caso de los tradicionales charamicos, que según sus vendedores ya han recibido varios pedidos. Yadmi Minaya realizó un recorrido por barrios capitalinos y nos dice además que ya la gente se ha animado a poner las luces de Navidad en sus residencias. En la avenida Churchill, las decoraciones navideñas van tomando su espacio de a poquito. Desde ya personas se asoman en busca de artículos para el hogar de diferentes formas y tamaños. Y es que aunque la pandemia del COVID-19 ha mermado la economía, comerciantes que se dedican a la venta de charamicos se mantienen optimistas. Tal es el caso de Francisco Mejía, un señor que ha elaborado estos adornos por más de 30 años. Uno se siente alegre porque la gente está con su armonía de comprar y están comprando su arbolito y encargándoselo a uno. Sino que yo mismo digo, pero bueno, yo creía que la cosa iba a ser de otra manera, pero veo que no. La gente está comprando su arbolito y encargándolo. Tengo que entregar 600 canastas de un cliente, 500 de otro, sino que yo sé que yo, papá Dios me va a ayudar y me va a proteger. Juan Antonio Rivera es otro comerciante que dijo que la cuarentena ha sido de gran ventaja para este tipo de comercio. Sí, yo creo que es un momento de pasar más tiempo con la familia y el mundo cambió, pero a la vez nos adaptamos. Ya nos estamos adaptados a la cuarentena, o sea, sabemos que tenemos que estar en la casa. Entonces queremos tener nuestra casa bonita y compramos adornos navideños. En sectores como Mano Guayabo, la urbanización Fernández, Piantini, entre otros, se respira un espíritu acorde a la época. Ciudadanos consultados por estos lugares manifestaron su preocupación por la crisis actual, pero dijeron que no quieren perder las tradiciones familiares de esta temporada. Está muy bonita allí, por ejemplo, allí en Sochiaramico, por ahí se ve muy bonito, sí. Bueno, tú sabes que hay pocos recursos también con la enfermedad, porque tú sabes que la gente, no todo el mundo tiene un trabajo ahora, hay muchas personas sin empleo y todo eso afecta. Bueno, deberíamos volver a lo que era tradicionalmente la Navidad, que tenía que ver con la familia y no simplemente con lo material. Y esto va a pasar, esto no es para siempre. Mientras que por las calles y en las emisoras ya suenan los acostumbrados discos de Navidad.